Fin de la historia. Juicio final y carne resurrecta. Juicio final y carne resurrecta. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hemos hecho el viaje. Pues muy bien, gracias. ¿Y por aquí qué tal estamos? Bien, mirando. Bueno, esperando. Oye, ¿qué tal está yendo el apocalipsis? ¿Qué tengo que contestar a eso? Lo que tú piensas, sinceramente. Sin miedo. Pues la verdad es que no tengo ni idea, ¿para qué mentirte? Ahora, si quieres hacerme otra pregunta... Mira, para que te hagas una idea de las preguntas que sabemos contestar, la mayoría hemos terminado el bachillerato. Ciencias todos. Bueno, luego hay tres chicos que han estudiado económicas y una chica medicina. ¿Estabais en la universidad cuando ha llegado el apocalipsis? A eso sí sé contestarte. No, no estábamos en la universidad, ¿cuándo qué? Perdona, yo soy la de medicina y... Yo soy Jesucristo. No, que quería decirte, Jesucristo, que nosotros donde estábamos era en el baile. Y entonces fue cuando se desplomó el suelo. Y que es por eso por lo que hemos estado tantos años en el purgatorio. Por el baile y por el desplome. ¿Y se puede saber a quién demonios se le ha ocurrido soltaros del purgatorio precisamente hoy? Al encargado. Don Eusebio me parece que se llama. Don Eusebio, don Eusebio. Un ganso es el don Eusebio ese. Un simple, un gedeón. Dame el palomo.